Bien, pues ya estamos en directo, puesto que está a punto de comenzar este Alcoyano Atzaneta, primero contra tercero, con la, iba a decir novedad, bueno, pues no, que con la circunstancia de que el Intercity sigue persiguiendo al Alcoyano, y hoy ha ganado, pero hoy lo que más nos ocupa, sin lugar a dudas, es que este actual Alcoyano ha conseguido batir un récord histórico que tenía el Alcoyano allá por los años 90, y claro, como no podía ser de otra forma, hoy nos acompaña uno de esos jugadores que hace pues casi 30 años fueron capaces de conservar durante 21 jornadas pues la portería a cero, o consiguiendo victorias o empatando. Nunca, empieza el partido, nunca perdiendo, y hoy está con nosotros Manu García, Manu Izquierdo, uno de aquellos jugadores que echó raíces también en Alcoy y que, por tanto, pues bueno, importantísimo el que hoy esté entre nosotros, recuperar un jugador que no vive en Alcoy, pero que lleva al Alcoyano en su corazoncito y que ahí está con su récord, que se lo acaban de batir, pero que os quiten lo bailado. Izquierdo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, como bien dices, pues sí, ha sido durante varios años un récord difícil de batir, pero bueno, todo está para mejorar, y en este caso ha sido este año con esta gran plantilla, pues que han conseguido arrebatárnoslo. Pero bueno, me alegro y les felicito, y que sigan trabajando, porque la temporada se pone ahora en la fase caliente y esperemos que estar finos para poder ganar los partidos. Bueno, y decía yo que habías echado raíces, puesto que tú estás casado con una alcoyana, porque tienes mucha vinculación con exjugadores del Alcoyano, como el mítico Ángel Pérez Rivera, es tu cuñado. Sí, sí. Y bueno, y además tampoco vives tan lejos, en San Juan, eso está ahí a tiro de piedra, y ahí es donde has puesto en marcha tus negocios desde hace mucho tiempo, y te va muy bien. Hombre, la verdad que sí, que hace unos años decidimos bajarnos allá a la playa, y bueno, pues la cosa ha funcionado bastante bien. Y sí, como es cierto, pues siempre tengo un culo al COI, pues que la familia de mi mujer es de aquí. Y bueno, siempre he echado mucho de menos, no puede haber jugado más años aquí en el Deportivo. Pero bueno, son circunstancias que en su momento pues no pudo ser. Bueno, y has visto que pese que al Deportivo está en tercera, vamos a ver el primer córner de la Atzaneta, aquí hay tanto público como cuando tú jugabas en segunda B. No hay ningún tipo de duda que el Deportivo tiene una afición envidiable, que en la Comunidad Valenciana es poco igualable. Y bueno, y es una pena que este club no esté más arriba, la verdad, porque yo creo que por afición, por club, por ciudad, se merece estar en una categoría superior y luchando por los playoffs de ascenso a segunda división. Sin duda, no tengo duda de eso. Pues segundo córner consecutivo, porque el Deportivo pues ha vuelto a mandar el balón a córner. Ahora jugada ensayada del conjunto de la Atzaneta. Nuevamente el balón despejado por José Juan. Está apretando en estos inicios el Atzaneta, que recordemos viene de obtener 6 victorias consecutivas y de hacer muchos cambios en el mercado invernal. Y claro, el Atzaneta apostó mucho desde inicio, Izquierdo, pero las cosas en la primera vuelta le salieron más o menos bien, con un inicio catastrófico. Entonces ahora pues ha hecho muchísimos cambios, y claro, el mercado de invierno, si tú haces fichajes y buenos, pues a lo mejor tienes capacidad de reaccionar. Sí, sin duda, creo que la Atzaneta es un club que apostaba por estar arriba al principio. Demuestra hasta el entrenador que firmaron. Y las cosas no le salieron bien, pero es un club que tiene recursos económicos. Y este mercado invernal pues ha hecho unos buenos fichajes que están dando muy buen resultado. Y ya lleva 6 victorias consecutivas. Y se va a meter arriba seguro. Pues habrá que estar atentos a este partido, porque insisto, va a ser falta ahora, o no lo ha señalado, ha indicado el árbitro que en este caso Acevedo se dejaba caer, pero insisto que este Atzaneta
al cual el Alcoyano derrotó en el último instante prácticamente del partido en Atzaneta. Todos apostaban porque al final el partido iba a terminar en empate a cero, y en el último instante prácticamente del descuento el Alcoyano consiguió apostillar con el gol de Navarro una victoria más. Pero insisto, este equipo en las 10 primeras jornadas pues prácticamente era uno de los equipos colistas. En base al gran presupuesto que ya tenía, consiguió terminar antes del mercado invernal ya muy cerca de las primeras posiciones, y ahora con estos refuerzos, estas 6 victorias consecutivas, ya está tercero, y vamos a ver si este Atzaneta no es capaz de disputarle incluso el segundo puesto al Intercity. Yo imagino que el Alcoyano no dejará esa primera posición por la ventaja que ha atesorado, pero este equipo puede optar a la segunda posición seguro. Sin duda alguna, estamos viendo ahora un equipo muy bien armado, que sabe a lo que está jugando y está poniendo ahora realmente en peligro al Deportivo, ¿no? Que se ha visto un poco sorprendido. El córner consecutivo. Sí, sí, no han perdido, han salido con desparpajo arriba, y la verdad que están aprendiendo mucho, saben qué hacer. Y esperemos que el Deportivo pues se espabile ahora un poquito y le dé algún sustito y empecemos a ver el partido que queremos. Recordemos que aunque este es el cuarto partido ya de la segunda vuelta, el Alcoyano es el tercer partido de la segunda vuelta, pero cuarto partido, pero el Alcoyano... Atención ahí a ese posible remate, vamos a ver, saque de puerta. Pero el Alcoyano en la segunda vuelta, este es el segundo partido que juega en casa, pese a que, insisto, ha tenido ahora dos salidas consecutivas. Sí, hombre, el Deportivo en esta primera vuelta ha demostrado que la categoría le viene un poco pequeña, pienso yo, ¿no? O sea, que van muy sobrados. Ahora el míster se tiene que encargar de mantener tenso a los jugadores para que cuando llegue la hora de jugar el playoff estar a tope, ¿no? Pero también imagino yo que bueno, el Alcoyano, lógicamente, refuerzos apenas necesitaba, así y todo. Tenemos al lateral derecho, que es una de las pocas incorporaciones que ha hecho y que ya fue titular la pasada semana, pero insisto que ahora va a ser más difícil incluso el puntuar. Y si me apuras, en el Collao, equipos como Atzaneta o Intercity, que ya han pasado, te pueden causar ciertos apuros, pero sobre todo fuera de casa el Alcoyano lo van a esperar, ya sabiendo lo que se juega y sabiendo que en fin, que es el enemigo a batir, que el que consiga ganarle rompe un récord. Y está claro que a partir de ya el Deportivo es un equipo a batir en la categoría, y que donde vaya lo van a estar esperando y van a estar súper motivados para romperle ese récord, ¿no? Al ser un equipo que no ha perdido en toda la temporada, pues bueno, eso es un plus de motivación para el equipo contrario. Que bueno, esperemos que el Deportivo siga trabajando y siga teniendo suerte cara al resultado, y que bueno, que a la hora de la verdad que el equipo gane. Ahí tenemos a Ruba, el auténtico puñal de este equipo esta temporada, un jugador que, fíjate, izquierdo. Yo te cuento las cosas por si desde la distancia, pues el seguimiento. Este jugador llegó de Aranda de Duero, lo vieron jugar 3 partidos, vieron cómo jugaba, y al cuarto partido el Alcoyano lo renovó un año más, porque si no sabían que le iba a volar. Es un extremo de estos con unos pases excepcionales. Ahí está el primer remate peligroso del Alcoyano, saque de puerta y... Ya creo que el Deportivo ha empezado a despertar, ¿no? Después de estos primeros minutos de un poco de ver a ver cómo iba a empezar el partido. La Atzaneta ha empezado muy fuerte, pero ahora el Deportivo está empezando a sentarse en el campo. Yo creo que vamos a ver un buen partido y que el Deportivo al final va a mandar. Y yo creo que ha acudido más gente de Atzaneta hoy a nuestra ciudad, incluso que acuden a ver los partidos, porque el campo tiene una capacidad, pero realmente reducida. No sé cuántas personas
Cabrán en el municipal de Atzaneta, pero lo cierto es que aquí hay muchísimos seguidores y claro, como el campo sí que te permite la capacidad, pues aquí hay muchísima gente que se ha venido a ver a su equipo y a ver si son capaces de ganar al Alcoyano. Está claro una cosa, que aquí jugar en el Collao, la gente que viene a ver el fútbol, tanto donde sea, es garantía de ver un buen partido de fútbol, ¿verdad? Por ambiente y por juego. Vamos a ver si el Deportivo en esta jugada tiene suerte. Ahí está el centro, lo buscaba Pau Franch. El balón para Acevedo, ahora desde la parte izquierda, la parte contraria al inicio del ataque. Ahí está el centro, finalmente ha sido cortado por la defensa del Atzaneta. Y como decía el izquierdo, ha salido muy fuerte el Atzaneta, pero ahora sí que da la impresión de que son esos primeros minutos iniciales en los cuales el rival sale a sorprendente, pero que el Alcoyano ya parece que se ha asentado. Sí, en un principio... Falta ahí sobre Fran Machado. En un principio hoy creíamos que la Senete va a salir a aguantar, a ver cómo venía el partido, pero ha sido todo lo contrario, vamos. Creo que nos ha sorprendido a todos. Ha sido una Senete muy valiente, jugando arriba, presionando y llegando muy bien. De hecho, llevamos ya tres córneres en contra. Pero bueno, el Deportivo yo creo que ahora ha empezado a despertar y a sentarse en el campo y poco a poco se irá haciendo con el control del juego y a ver, nos falta ese puntito para meter el gol. Bueno, no ha habido ahí una falta de entendimiento entre los jugadores del Alcoyano, pero son cosas, son lances del juego, ¿no? Eso ocurre, no pasa nada. Hay que seguir. Yo creo que John Iñiguez, bueno, hermano de los jugadores del Atlético de Madrid, pensaba que Ruba iba a salir. Y por eso le lanzó el balón al espacio, pero Ruba y él no se entendieron. Evidentemente, Izquierdo está sorprendido de cómo está jugando el Atzaneta, pero es que también es cierto que un equipo que atesora 6 victorias consecutivas es porque sabe a lo que juega. Desde luego, me estoy quedando sorprendido de cómo circula el balón, de cómo mantiene el balón, la calidad individual de muchos jugadores del centro del campo. Y cómo apretan arriba, o sea, pero el Deportivo, bueno, yo creo que está en su sitio. El Deportivo en su línea. Y bueno, su línea y esperar, al final a esperar su tendrá premio. A ver si es verdad. Vamos a ver esa pérdida de los jugadores del Alcoyano. Pues el penúltimo partido que se jugó aquí en el Collao, que coincidía con la última jornada, fue el Intercity. El Alcoyano empezó ganando, pero justo antes del descanso el Intercity le dio la vuelta al marcador. Al final empate a 2 y sinceramente resultado justo, pero el resultado justo porque el Intercity también jugó muy bien al fútbol y el Alcoyano también. O sea, el Alcoyano sabe a lo que juega, pero es que el Alcoyano también puede tener ese problema de los equipos que van, digamos, tan sobrados. Que cuando le viene un equipo no está acostumbrado a que los equipos lo aprieten y cuando el equipo te aprieta pues tienes un poco más de dificultad, ¿no? te cuesta un poco más, pero bueno, es un poquito de adaptación, ¿no? De mentalidad. Yo ahora estoy viendo el equipo está muy bien aposentado, el Aseneta está apretando muchísimo y están aguantando la posición y bueno, yo veo un equipo muy, muy bien armado y que bueno, que está claro que en esta segunda vuelta lo van a estar esperando y van a querer ganarle, pero bueno, con paciencia, que yo creo que el equipo lo tiene. Al final lo importante es no perder y ir sumando puntos para ser cuanto antes campeón y empezar a pensar en el playoff. Ahí está el Deportivo, ahí tenemos a Ruba, el hombre de los buenos pases, ahí está su centro, será córner. Intentaba buscarlo Pau Frais, pero insisto en Ruba. Siempre centra con criterio. Sí, sí, hay jugadores que llegan a banda y ponen el balón a donde caiga y hay jugadores que llegan a banda y saben dónde lo ponen, ¿no? Y este jugador es de... Tú sabías ponerla con tu... ¿qué imagen? Por tu, lo de izquierdos por tu pierna también, ¿o no? ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Pau Franch! ¡Gol de Pau Franch! ¡Nos lo cantaba izquierdo! Bueno, ahí como hemos visto está la diferencia, ¿no? El Aseneta ha estado aprendiendo desde que empezó el partido y el Deportivo en una jugada de estrategia acaba de adelantarse, ¿no? Eso es
ser líder del grupo y directos al campeonato, ¿verdad? Eso es fútbol. Eso es fútbol, esto es así. Y el Deportivo este año, pues, tiene una gran plantilla y está demostrando con su juego que la categoría le viene pequeña. El autor del gol está más cerca de los 35 años que de los 30. ¿Qué me dices? Pues te digo que... Gol de veteranía. Por suerte o por desgracia, ahora hay jugadores que con 35 años están a un gran nivel que antes consideraban que ya estaban acabados, ¿no? Y bueno, con el tiempo se ha demostrado que si un jugador se cuida, pues puede jugar muchos años y a un gran nivel, ¿no? Pues Pau Franz, insisto, más cerca de los 35, creo yo, que de los 30, no solo está aportando goles, vamos a ver esa salida de otro veterano, 40 años el portero, y esta mezcla de todo es lo que te hace pues ser realmente competitivo. Está claro, la edad yo creo que a estas alturas es un poco la mentalidad que tengo. Aparte que ¿no? se ha hecho también en el fútbol un cambio generacional, yo te hablaría de hombres como Jorge Molina y muchísimos nombres, vamos a ver ese centro, hay una caída, protestaba el jugador de la Llaneta, pero el árbitro dice que no ha pasado nada, que se ha producido un cambio generacional y antes un jugador con 32 años era un jugador mayor y ahora un jugador con 35 años, si se ha cuidado, tiene para dos años buenos, pero al máximo nivel. Tiene cuerda. Yo por suerte, pues bueno, soy estás casi igual. Soy amiguete de Juli y alguna vez me ha visitado y hemos tenido esta conversación haciéndonos un café tranquilamente. Hoy está lesionado, lo sabes. Ya, lo sé. La edad no perdona. No, qué va, pero sí es titular indiscutible, pero es que pelea como el que más. Es que parece mentira que un jugador con esa cierta edad, ¿no? Que en un principio antes era mayor, ahora no. Juli lo que demuestra son unas ganas de comerse el mundo inmensas, ¿no? Entonces, mientras que él tenga esas ganas, nadie lo va a quitar del campo. O sea, es imposible. Pues ya te digo, hablamos de Julia, hablamos de José Juan, hablamos de mucha gente, con lo cual, bueno, se confirma. Vamos a ver, ahí tenemos de nuevo el recién incorporado, ese es Pau Franch, fuera de juego. Pues lo que te decía, que se confirma que el DNI ahora ya tiene un valor relativo. Sí. Esa gran mezcla que se ha hecho con la incorporación de 6 o 7 chavales de la cantera que esperan su momento, pero que cuando le dan 15 minutos salen a comerse la hierba, la mezcla de todo eso es lo que ha hecho del Alcoyano un auténtico plantillón, pero de 20, 25 jugadores, hombre, todos disponibles. Me consta que el secretario técnico este año, pues yo lo conozco personalmente y sé que tiene muy buen ojo, es un hombre de fútbol, y que bueno, que no hay que decir nada, simplemente ver los resultados que ha tenido este año con el equipo que ha hecho, ¿no? Atención a esa jugada peligrosísima de la Llaneta, menos mal tuvo que enviar a córner, porque como bien decía Izquierdo, este Llaneta no ha venido a pasearse y el Alcoyano tiene que andar con muchísimos ojos. Tenemos verdadera dificultad por la posición del sol en estos momentos y prácticamente la visibilidad para nosotros. Ahí está el lanzamiento de córner, vamos a ver el despeje nuevamente. Córner ha tenido que despejar con dificultades Raúl González del de Muro, porque insisto que este Llaneta sabe a lo que juega. Sin duda está demostrando que es un equipo bien armado, el entrenador Albelda sabe muy bien lo que se lleva entre manos y es un equipo que juega fútbol, pero que aprieta y sabe lo que hace, un equipo serio que te mete atrás y que no es nada fácil lo que está haciendo el Deportivo, ¿eh? Aguantar estos ataques, hay que tener mucha paciencia y seguridad para que no nos metan, claro. Vamos ahí a va a estar el lanzamiento, parece que hay problemas de, digamos, enfrentamientos entre jugadores, pero no tardarán nada en hacer efectivo el saque de esquina. Ahí va el córner, el remate que se marcha afuera. Insistimos que en la portería que en estos momentos ocupa José Juan, la de gol B,
tenemos muchas dificultades, puesto que el sol nos da totalmente de cara y es muy complicado para nosotros la visibilidad. Yo espero que para nuestros televidentes, con las lentes, etcétera, etcétera, pues que no tengan la misma dificultad, y espero que estén teniendo una retransmisión impoluta, pero ya cuando el balón se disputa en esta zona ya no hay dificultad. Ahí está Acevedo, que pedía una falta, finalmente recupera Navarro, abriendo en este caso a la parte izquierda. Ahí está Pau Franch, el autor del gol. Está jugando, tocando y tocando el Alcoyano, que quiere hacer sufrir a la Llaneta. Ahí acaba de marchársele fuera Acevedo, otro de los hombres importantes. Ahí recibe el balón Acevedo, un hombre de San Vicente del Raspeig, y que, bueno, está dando también un resultado. La verdad es que la mayoría de los jugadores, bueno, por no decir prácticamente todos, cuando el equipo va bien, lo bueno es que si necesitan, ahora el Alcoyano tiene 3 o 4 lesionados, hombres que serían titulares, pero que hoy 2 de ellos, por ejemplo, Devesa y Óscar Díaz, están en el banquillo, y Juli ni siquiera en el banquillo. Y sin embargo, en el campo no se nota. Sí, bueno, aquí entramos en el tópico de que el banquillo es importante, y aquí se nota, ¿no? Porque una temporada es muy larga y no tiene que haber tanta diferencia entre la gente que juega y la que no juega, ¿no? Y eso es un mérito del entrenador, que ha sabido tener motivado a todo el grupo, y cuando hay una baja, pues se nota menos que si no estuviesen motivados, ¿no? Bueno, y Pablo Carbonell también, que sigue recuperándose de su lesión. Es decir, que tú fíjate, te he dicho 4 jugadores de 11 titularísimos, pero claro, cuando tenemos una plantilla de cerca de 20 y que todos se sienten titulares, no va a llegar Ruba, todos se sienten titulares, por eso es lo verdaderamente importante. Esos 4 hombres que están aquí lo harán igual o tan bien como, o incluso mejor que los teóricos titulares. No hay titulares en este Alcoyano. Ahí viene el trabajo del míster. Primero, el trabajo del secretario técnico, que ha hecho una gran plantilla, y después del míster. Ahí va el córner. Ojo, que en una jugada así llegó el primer y único gol del partido. Ahí tenemos a Acevedo con su pierna zurda, las pone muy bien, ahí no llegará nadie. Pero fíjate, es un equipo súper trabajado. Como Acevedo se viene a buscar a pierna cambiada, que también lo hacen, y entonces los centros tienen otra orientación. Quiero decir, crean más peligro. Aquí, de 20 equipos, hay 15 que todas estas acciones las pueden realizar, pero relativamente son más amateurs que profesionales. Claro. Y entonces tú te juegas las habichuelas realmente, pues contra los otros 19 rivales, pero principalmente contra 4 o 5 que realmente juegan a lo mismo que tú. Sí, no, está claro, ¿no? En esta categoría, bueno, por desgracia, pues yo supongo que habrá 6 o 7 equipos que están ahí arriba y que tienen condiciones y presupuesto para luchar por el playoff. Después los demás, pues bueno, pues están ahí un poco para aguantar la categoría y nada más. Pero tiene mérito lo que está haciendo el Deportivo, porque tantos partidos invicto al final... no, hombre, es fácil. Por supuesto, porque además al final del recorrido son 11 contra 11 y el día... Ahí está Ruba. Vamos a ver el centro. Podría llegar Pau Franch, va a ser córner, imagino. Córner, efectivamente. 11 contra 11 y te la puede liar cualquiera. Sobre todo, yo creo, más bien fuera de casa. Está claro que fuera de casa... Si hace frío, campo pequeño, llueve, lluvia... Artificial. O sea, son condicionantes que te, en cualquier partido puedes perder. O sea, te pueden marcar un gol y no puedes reaccionar. Yo vimos el otro día el Mirandés. Ahí, a punto ha estado. En este caso, creo que era Johnny Íñiguez el que podía optar a ese remate. Vamos a ver si el saque de banda es favorable a los jugadores blanquiazules. Que bueno, parece que no quieran tener prisa, pero en cualquier caso siempre será mucho mejor buscar el segundo, porque sí. El 1-0 es una renta buena, pero escasa y arriesgada. Evidentemente quiere por el segundo, pero no te equivoques, que sin perder la cabeza, que tienen un gran equipo delante y hay que mantener la cabeza fría
vamos líderes y primeros y hay que aguantar el marcador y hacer buen fútbol, pero todo con cabeza, porque esta gente juega, sabe a qué juega, ¿eh? Perfecto, por eso traemos aquí a buenos jugadores. Qué buen gesto técnico del jugador de la Chaneta, que prácticamente con una espuela ha hecho un caño. Mira que os gusta a los futbolistas lo del cañito, ¿eh? Sí, hombre, es un recurso técnico que alguna gente pues la suele utilizar, ¿no? El árbitro le está diciendo al 3 que llegue al sitio, claro, porque es que la jugada había sido bastante, bastante atrás. Uf. Ha intentado buscar con su grito el dorsal. Lo de Estefanía se está haciendo viral, ¿eh? Ha gritado el jugador el dorsal 6 de la Chaneta y rápidamente el público le gritaba lo de Estefanía. Como el programa este televisivo que ya se está colando en absolutamente todo, en el Parlamento, en todos los sitios, estaba el grito de Estefanía. Bueno, el jugador es que ha gritado ostensiblemente, pues como si le hubieran, digamos, partido la pierna. Nada, ya corre. ¿No? Corre. Eso no hay problema. Pues afortunadamente el árbitro no hizo caso de esa. Otra vez, ahora Diakité aplica la ley de la ventaja, pero a este sí que es posible que lo amoneste, porque el árbitro sí que ha visto la jugada. Siguen tocando y tocando los jugadores de la Chaneta. Atención, que la opción, menos mal que no ha lanzado a puerto. No ha lanzado a puerta cuando tenía una opción clarísima el jugador de la Chaneta. No ha tenido atrevimiento para lanzar cuando, sinceramente, Izquierdo, en esa opción, si el jugador de la Chaneta lanza, estaba absolutamente solo. Sí, sí, la verdad que ha tenido una gran oportunidad, ha dudado un poco, yo para mí que no era zurdo, ya ha tenido miedo a pegarle con la pierna izquierda, y al dudar ya se te cierran los espacios, se te apaga la luz. Se confirma la tarjeta de Diakité. Primera cartulina amarilla del partido. Primera cartulina amarilla del partido para Diakité. Y para que veamos la calidad, hemos visto que aquí el dorsal 6 de la Chaneta se movía bien y ha hecho una jugada técnica. Pues se trata de Gomis, un jugador que, si no en primera división, pues en segunda, seguro que en el Elche ha jugado infinidad de partidos. No, pues es algo que se nota, porque la verdad que este equipo tiene jugadores de mucha calidad. Y de hecho lo están demostrando, porque no le pierden la cara al partido, que cualquier otro equipo ya estaría con las manos abajo, y este está aquí plantando cara y aguantando el partido. Y que insisto que en la categoría que sea, cuando un equipo es capaz de atesorar 6 victorias consecutivas es porque sabe a lo que juega y porque sale a ganar los partidos, y aquí lo ha hecho, lo está haciendo la Chaneta. Sin duda alguna, aquí ha salido con un planteamiento al ataque, sin ningún miedo, sabiendo de su capacidad, y la verdad que lo está demostrando, vamos. Y no olvidemos también, y quiero insistir, el Alcoyano está ganando 1-0, todo perfecto, pero este equipo de la Chaneta consiguió ganar 1-4 en el terreno de juego del Intercity. Sí. O sea que por eso te decía yo, cuanto antes, si es posible, el Alcoyano cierra esto, mejor. Porque recuerden que también contra el Intercity se ganaba y luego el Alcoyano pues pasó apuros. Hay ánimos también de, insisto, el muchísimo público que ha venido desde Chaneta, porque es el primer partido oficial del Chaneta en el Collao. Quiero decir que para el conjunto de la Chaneta, este es un partido muy importante por la clasificación y también, no sé, porque es una especie de, digamos, no de fiesta deportiva, porque lo que está en juego son los 3 puntos,
pero que en cualquier caso, para la Xaneta hoy es un día especial. Es un día especial porque siempre bautizarse en el Collao, pues hombre, es algo atractivo y la verdad que lo recordarán, ¿no? Ahí está el intento de centro sobre los dominios de José Juan, que después de ese dominio del Alcoyano parece que ahora, pues, como si hubiera bajado un poquito. Ahí tenemos al dorsal 14, que ha sido el jugador al cual, se trata de Lloret, al cual le hacía la falta Diakité y que el colegiado finalmente le mostró. Ahí está Kedra, el portero de la Xaneta. No tiene prisa pese al marcador. Ahí está Diakité, un hombre que ahora jugará con ese hándicap de haber sido amonestado. Y vamos a ver si se produce la salida del Alcoyano. Muy luchador el conjunto visitante. Bien asentado. Y este Alcoyano que tiene que reaccionar, porque el conjunto valenciano sabe a qué juega y llevamos tan solo 30 minutos de partido. Queda un mundo. Y el Xaneta está dominando y sabiendo lo que tiene que hacer. Por eso te hablaba yo de conseguir el segundo. Vamos a padecer hoy. Es que me está pareciendo un encuentro muy similar al día del Intercity. Hombre, yo creo que en esta categoría hay tres o cuatro equipos que están a un mismo nivel, excepto el Alcoyano, que ha tenido suerte, ha enlazado muchas victorias seguidas y se ha escapado en puntos, pero estamos demostrando la Xaneta que tiene un gran equipo. O sea, yo veo un gran equipo que por lo que veo, esto no va a acabar hoy así. Vamos, va a haber más goles. Dentro, despejado por la defensa y, como bien decía a Izquierdo, pues hoy hay que pelear pues hasta el último instante. Atención a ese rechace que se han quedado. El balón se irá afuera, saque de puerta para el Alcoyano. Es que este tipo de encuentros, y por eso yo quiero ser insistente, quiero ser hasta pesado, este tipo de encuentros son los que se va a encontrar el Alcoyano y el propio Xaneta, porque el Xaneta va a jugar el playoff. Estos partidos son los que van a ver. No vamos a encontrar el partido fácil. Vamos a ver estos partidos donde hay mucha igualdad. Y cuando los equipos ganan muchos partidos con comodidad, como los está ganando la Xaneta y como los está ganando el Alcoyano, esa recreación, ese exceso de confianza en estos partidos es donde realmente cuesta jugar. Por eso el trabajo del míster para poder mentalizar a la gente, tenerlos siempre a tope 100% en su cabeza, no físicamente, porque realmente llega un punto que la cabeza corre más que las piernas, ¿no? Entonces, bueno, llega un punto que cuando llevas una racha tan grande de partidos sin perder, parece todo muy fácil, pero hay que mentalizar al jugador que cada domingo es una historia diferente y hay que dejárselo todo porque tenemos un rival que también corre, también quiere ganar el partido, ¿verdad? Pues vamos a ver si este Deportivo, sobre todo también es importante llegar al descanso con este marcador, porque lo que también el técnico trabaja muy, muy bien es el tema táctico y en el descanso se ha visto muchísimas veces, pues por ejemplo el día del Intercity, que llegaron al descanso con 1-2 en contra en el marcador y viste que el Alcoyano salió con otra predisposición, otro dibujo y con claramente, pues, y hoy ojalá el Alcoyano se vaya al descanso ganando, pero verás cómo también en la segunda parte, digamos, sale de otra manera. Ahí está jugando, ese es Fran Machado, Garcés, jugando sobre el último fichaje del Alcoyano, ese Ruba ha centrado como ha podido, llegará Acevedo, vamos a ver si llega, no llega, será saque de puerta
será saque de puerta y vamos a decir pues que con el dorsal 12, Miquel Solís, el lateral derecho del Alcoyano, que dentro de ahora está volviendo desde su posición, ahí lo tenemos, en primer término justo en el centro del campo. Esa es la última incorporación del Alcoyano, cara a nuestros televidentes, pero que ya debutó la pasada semana en el partido disputado en Sagunto. Es prácticamente la única incorporación junto con un portero que ha firmado el conjunto blanquiazul, porque la lesión de Palopa no termina el jugador de recuperarse, y el Alcoyano, pues para, digamos, cerrar el tema, pues ha incorporado un portero y tener la portería cubierta, aparte de que Nacho Faus, hasta el momento, desde la lesión de... Eso es falta, la indica el colegiado. Desde la lesión de Palopa, el, digamos, teórico segundo portero, nunca me gusta hablar del segundo portero, pero desde la lesión el Alcoyano incorporó a un portero de la cantera, y este chaval se ha marchado ahora a los Estados Unidos a, bueno, pues seguir con sus estudios, seguir incluso jugando de portero en Estados Unidos y, pues bueno, seguir en su día a día, en su vida. Y el Alcoyano ha incorporado a un portero, pero son los dos únicos retoques que ha hecho el Alcoyano en este mercado de invierno. Sí, hombre, pues habrán valorado los jugadores que le hacían falta para este tramo final de temporada y bueno, habrán decidido que la plantilla está bien, con un par de refuerzos pueden aguantar bien y plantarse en el playoff con garantías. Vamos a ver este córner. Sí, vamos a ver a Acevedo a pierna cambiada. Ahí está su lanzamiento. La buscaba Pau Franch. Hay unos rechaces. Al final van a conseguir despejar los jugadores de la Llaneta. Ojo, que prácticamente había un uno contra uno. Más atento el portero del Alcoyano. Ahora parece que va a recuperar John Iñiguez. Lo consigue. Es Navarro, el capitán. Como bien decías tú, no hay que tener tampoco ni prisas ni riesgos. Ahora en esta jugada, el dejarlo uno contra uno más el portero, quizás es un riesgo, digamos, excesivo. Es innecesario. Yo creo que el Deportivo tiene que intentar mantener el control del balón, abrir bien el campo y empezar a tocar, porque tiene jugadores de calidad y mover al equipo contrario de un lado hacia otro, ¿no? Falta ahora de Acevedo. Vamos a ver si el árbitro le muestra cartulina amarilla. Le está advirtiendo, pero al menos tarjeta no le ha mostrado al jugador del Alcoyano. Sigue tendido en el suelo el jugador de la Llaneta. Vamos a aprovechar para indicar a nuestros televidentes que en el banquillo del Alcoyano pues está precisamente Maxi, el portero suplente, que es el chaval recién incorporado. Pero ojo a los nombres del banquillo: Jorge Devesa, Óscar Díaz, Jorge Moltó, Josué, Miguel Aracil y Peiró. Una mezcla de jugadores de la cantera, pero que ya están atesorando muchísimos partidos en el 11 inicial y algunos a mediados de partido. Pero tenemos prácticamente cuatro hombres, como son Jorge Devesa, Óscar Díaz y Jorge Moltó, que podríamos denominarlos como titularísimos. Nueva pérdida del Alcoyano, el Llaneta, que sigue buscando El acercarse a las inmediaciones. Eso será saque de puerta. Ha estado ahí atenta la defensa del Alcoyano y ha provocado esa jugada. Ya queda poco para llegar al minuto 40 y por tanto entramos en esos momentos importantes de un primer periodo. Sí, hombre, ahora en los últimos minutos de la primera parte tienes que estar muy concentrado y no perder el control del balón
y dejar pasar los minutos, irte al descanso y refrescarte y que seguir las instrucciones del míster y salir a la segunda parte pues con otro planteamiento, porque el Asceneta está llevando el ritmo del partido. Lleva los 40 minutos que llevamos llevando el ritmo y demostrando que es un equipo de calidad. Yo insisto, ha estado a punto Pau Franch de anticiparse al portero, que ha corrido mucho riesgo, que insisto, izquierdo, que confío muchísimo en la estrategia del míster, de Vicente Parras. Y vamos a seguir con la transmisión del partido, porque se acerca peligrosamente, ha cortado ahora la defensa del Alcoyano. Y repito, Vicente Parras es un hombre que lee muy, muy, muy bien los partidos. Y yo creo que el propio técnico blanquiazul estará deseando marcharse al descanso con este marcador para arreglar un poquito las cosas y decirle a su equipo cómo y de qué manera puede jugar. Y tenemos ayer una lección importantísima en el partido Atlético de Madrid-Real Madrid, un Atlético que superó al Madrid en la primera mitad y con dos cambios técnicos, dos cambios. Vamos a ver, Acevedo. ¡Ay! Se le ha marchado. Pues Zidane ayer, con dos cambios, trastocó el partido el Real Madrid, que no es mi equipo favorito, pero pasó por encima del Atlético de Madrid y se quedaron los tres puntos en casa por la habilidad del entrenador. Recordemos que al descanso el resultado era de empate a cero y que el único equipo prácticamente que dominaba era el Atlético de Madrid. Está claro que lo que se ve desde fuera manda mucho en el decir del partido, ¿no? Y yo creo que el míster está ahora tomando su buena nota e intentando para la segunda parte cambiar la inercia. ¡Oh, qué choque más brusco entre dos jugadores del Alcoyano y del Atzaneta! Erruba por parte del Alcoyano y Lloret por parte del Atzaneta. Los dos se han hecho daño. Ha sido una jugada, digamos, limpia, es decir, sí, no ha sido fortuita, pero los dos se han hecho daño. Tanto Lloret como Ruba se quejaban, pero insisto, no había falta ni por parte del jugador de la Atzaneta ni por parte del jugador de, perdón, por parte del jugador del Alcoyano. Falta a favor de la Atzaneta sí era, pero ha sido una jugada. A efectuar el lanzamiento el equipo valenciano. Ahí hay un despeje, será córner. Insisto que lo que quería decir es que no había intención por parte del Alcoyano, que era falta clara a favor de la Atzaneta, pero que no había habido intención por parte del jugador y por parte del jugador del Alcoyano. Nuevo córner a favor de la Atzaneta, espoleado por sus aficionados, que han venido en un gran número al Collao. Ahí está el lanzamiento al segundo palo. El despeje finalmente cae a pies de los jugadores de la Atzaneta. Ahí tenemos a Kedra, lanzamiento potente hacia la parte izquierda del ataque. Banda a favor de la Atzaneta. Ahí corta el Alcoyano. Ese Ruba, falta a favor del Deportivo, que va a arañar unos segundos. Vamos a estar atentos. ¡Qué partido más luchado! Esto es una lucha trepidante. Vamos a estar atentos al tiempo añadido, porque estamos a punto de llegar al final de los primeros 45 minutos. Ese es Fran Machado, lanzamiento intencionado fuera. Había intención por parte del jugador alcoyanista, de Fran Machado, de buscar. Ya creo que le han indicado
o estará a punto de hacerlo el árbitro. El tiempo que se va a añadir. Ahí hay una falta a favor del Alcoyano, que juega en estos instantes finales de la primera mitad a favor de cronómetro. Johnny Íñiguez no tiene prisa, porque el Alcoyano lo que busca es irse al descanso con este marcador. Ese Ruba. Y señalan una falta anterior. Se señala la falta anterior. Estaba pendiente del balón que había cartulina amarilla. Vamos a ver, para el dorsal 4 del Atzaneta. Anotamos la tarjeta para Enrique San Pedro. Por tanto, una tarjeta para cada equipo en esta primera mitad. Y todo que ya se ha llegado por mi cronómetro al minuto 45, yo creo que todavía no ha aparecido el cartelón con el tiempo añadido. Ahí va a estar Acevedo, pierna zurda, lo puede intentar desde lejos. Tiene buen golpeo de balón. Tiene buen golpeo de balón a distancia. Cántame tú el segundo, a ver. Bueno, vamos a ver, va a lanzar la falta. Lo importante es que vaya bajo los tres palos. Ahí está. Ahí está el lanzamiento, se le marchó por poco. Se le marchó por poco. Y vamos a ver, insisto. Ya tengo mis dudas, incluso de que no se haya mostrado el cartelón y que con las jugadas del partido, con el seguimiento a ellos, se nos ha, efectivamente, final de la primera mitad, pues se debía haber mostrado el cartelón con 1 o 2 minutos añadidos. Lo mejor, sin lugar a dudas, para el Alcoyano, el resultado. La verdad que sí, porque hemos visto un equipo como la Seneta que ha venido a ganar. Ha empezado muy fuerte, el Deportivo ha parecido que a los 15 minutos ha despertado un poquito. Y izquierdo, ahora es cuando el Alcoyano tiene que recomponer. Sí, hombre, ahora supongo que el míster al entrar al vestuario los dejará descansar 2 o 3 minutitos y les planteará que cambien un poquito la forma de llevar el partido, porque la verdad que la Seneta es un equipo muy competitivo y que está poniendo las cosas muy difícil, aunque vayamos ganando 1-0, y que esta segunda parte hay que apretar un poquito y tener más el control del balón, si no lo vamos a pasar un poquito mal. Bueno, y nos quedamos sobre todo con lo mejor. El Alcoyano, dentro de hacer un partido, yo pienso que bueno, serio, ante un rival también que de los que les va a poner, de los partidos que va a tener el Alcoyano en el playoff, ha sabido irse al descanso con ese marcador, y vamos a ver si es capaz de hacer una buena lectura y si las cosas se desarrollan bien en la segunda parte, pues sacar esto adelante. Estos partidos son una gran piedra de toque para los momentos decisivos de la temporada, y yo creo que el Deportivo pues está ganando 1-0, está llevándose el partido, pero hay que estar muy concentrado y seguir trabajando muy duro, porque en un momento se puede cambiar el resultado y se puede ir al traste, ¿no? Entonces hay que mantener esa concentración y seguir trabajando hasta el final. Gracias, Izquierdo, y a todos ustedes, señores televidentes, les emplazamos a esta segunda mitad de este Alcoyano 1, Atzaneta 0.